NASA es una marca muy reconocida a nivel mundialmente en ciencia y tecnología. Y sabía que quería trabajar en NASA, pero digamos, para una niña en Medellín, en Colombia, decir esto hace 20 años era como de decir, yo quiero ser, como decir que tienen un sueño casi inalcanzable, como un sueño infantil. Yo soy Luz María Martínez Sierra. Soy ingeniera nuclear, trabajo en JPL, en el grupo de ambientes espaciales naturales, en el área de radiación y nací en Medellín, Colombia. La parte que más me gusta de mi trabajo es que interactuamos con diferentes proyectos de ambientes espaciales, digámoslo de esta manera, particularmente enfocados en ambientes de radiación, altas partículas de alta energía, partículas como rayos X o rayos gamma, que se encuentran en el espacio. Entonces, como ingeniera nuclear o como parte de mi trabajo en el grupo de ambientes espaciales, lo que hacemos es analizar cómo esta radiación a donde vamos a llevar las naves espaciales podría afectar, pues, la misión y de alguna u otra manera contrarrestar sus efectos para que no sean perjudiciales para las naves espaciales, los componentes eléctricos, los computadores o en algún caso los astronautas. La variedad de mi trabajo cambia de misión en misión, de propuesta en propuesta y hace que no sea algo tedioso, sino algo nuevo cada vez que trabajo en una misión diferente. Yo estudié ingeniería física en la Universidad AFIT en Medellín, en Colombia. Después de que me gradué, tuve la oportunidad de venir a vivir a Estados Unidos. Mi familia vivía acá. Y fue un proceso largo que se demoró varios años en donde mi familia estaba, bueno, estábamos ubicándonos en un nuevo país, un nuevo idioma. Teníamos algunas dificultades económicas porque estábamos, pues, recién llegados a Estados Unidos. Recuerdo mucho la primera vez que visité el planetario de mi ciudad, de Medellín, en Colombia. Estaría en cuarto grado de mi colegio en primaria y recuerdo estar fascinada por los planetas, las constelaciones. Mis padres me regalaron una carta celeste, diferentes libros para aprender sobre el sistema solar y esto me fascinó a mí tanto que me motivaba, pues, a ser mejor estudiante, aunque no es siempre era la mejor estudiante, pero me motivaba a seguir adelante y aprender diferentes conceptos científicos, o aprender matemática, o de ciencias naturales, de física, de química. Algo que yo aconsejaría es trabajar duro. Esto es mitad suerte y mitad trabajo, mitad esfuerzo, porque no necesariamente tenemos que ser los mejores estudiantes y muchos, bueno, hablo personalmente. Yo no fui de los mejores estudiantes de mi carrera, pero siempre trabajaba hasta tarde, siempre, pues, tenía buenas notas, siempre quería salir adelante, entender y aprender diferentes cosas. Entonces es como algo de persistencia y esfuerzo.